You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people. Hola cracks. Ahora me he conseguido un armadillo gigante. Su nombre científico, Priodens Maximus. Este armadillo lo podemos encontrar distribuido en toda América del Sur. Y el nombre común que he estado investigando y me he dado cuenta que es el por el que más lo conocen es Cachicambo. Dos uñas posteriores de este animalito, esa uña que estamos viendo ahí, la más grande, se ha catalogado que llega a medir aproximadamente 20 centímetros de largo. Y en Sudamérica se ha descubierto un armadillo que llegó a medir desde la punta de su cola a la punta de su hocico un metro con 60 centímetros, donde también se comprobó que pesó entre 28 a 50 kilogramos también nos dieron a conocer que su cola equivale de un tercio a dos quintos del tamaño de su cuerpo este podemos apreciar que es un gran macho que a pesar de su porte es grande pero aún es joven lo podemos comprobar por sus uñas ya que no están muy largas entonces quiere decir que lleva una edad media. A pesar de que su alimentación está variada solo en insectos, se lo conoce como un omnívoro, ya que el 90% de sus alimentos llevan lo que son insectos, gusanos y el 10% restante entre otros alimentos variados como lo son semillas. También sabemos que las hembras llevan un periodo de gestación de 8 a 9 meses para dar a luz y que las hembras se aparean con un solo macho, mientras que los machos pueden aparearse con diferentes hembras. Ellos salen de sus cuevas o madrigueras solo en la noche y a las primeras horas del día, de la mañana, como también a las primeras horas de la tarde o después de que ha habido una gran lluvia. Este animalito está en peligro de extinción, ya que su mayor depredador es el ser humano, que lo caza por su carne, por su caparazón que tiene un muy buen precio, y también en esta especie por sus uñas. Bueno, aquí vamos a proceder a la liberación de este pequeño animal para que pueda regresar a su hábitat natural y que Ahora un mismo ser está pueda acabar está con su vida. Llega a reproducirse, avance su, su edad, madura y como es en la ley del ciclo de la vida, se reproduzca y le toque morir. Ahora podemos ver cómo está acabando un hueco. Son muy buenos para esto, ya que sus uñas son muy grandes y podemos ver cómo prácticamente que en menos de 10 segundos, se ha aprendido muy bien. Y ha dejado un gran hueco. Un gran hueco. Bueno, ahora sí. Voy a proceder a liberarlo. Mm. Para que pueda ir a su hábitat natural. Consiga una hembrita. Se, se reproduzca. Y deje sus progenitores. Bueno, hasta aquí el video. Chao.